Muy buenos días con todas, queridas arañitas tejedoras. El día de hoy tenemos un nuevo tutorial y en esta oportunidad vamos a tejer juntas estas florcitas tejidas con restos de hilo. Son muy fáciles y rápidas de tejer y como ves quedan muy lindas. Las puedes utilizar para adornar cualquier tipo de prenda o una cartera o lo que tú veas por conveniente. Entonces, el único material que necesitamos, como te dije, son los restitos de hilo que tengas a la mano y nada más, ahora comenzamos con las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, vamos a tomar uno de los hilos y vamos a realizar un anillo mágico. En este anillo mágico vamos a tejer, hice una cadeneta, dos cadenetas para levantar el tejido, tomo la lazada, me voy al centro del anillo y voy a tejer uno, dos puntos altos, tres puntos altos y así 8 puntos altos. A ver, vamos por 4, 5, 6, 7 y 8. Terminado, jalamos el hilo, dejamos un poquito largo, cortamos, cerramos nuestro anillo mágico. Esta es la parte central de nuestra florcita, como ves. Y ahora voy a tomar este hilo que está aquí, mira, voy a dejar este libre y voy a simular un punto sobre este punto. Entonces llevo el hilo por acá. Y lo voy a traer de regreso por aquí. A ver, a ver. Ya. Al principio lo vas a hacer, ver así un poquito raro, pero después lo tienes que acomodar, jalar y se ha sobrepuesto sobre el otro punto. Entonces, si te das cuenta, ahora vamos a tener 8 espacios para hacer los pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactos. Los pétalos lo voy a hacer con un poquito de hilo amarillo que también tenía. Lo bueno es que esta flor se hace con muy poco material. Entonces, precisamente en esta oportunidad, que tal vez no todos contamos con el material suficiente para hacer otros trabajos, podemos distraernos haciendo estas florcitas. Muy bien. Entonces, para comenzar, he hecho este nudito a este hilo. El nudito lo tengo aquí, así. Voy a tomar, mira, aquí están estos hilitos. Voy a tomar a partir de este hilo de color amarillo, jalo, me acomodo para tejer y voy a realizar dos cadenetas para arriba. Tomo la lazada, me voy nuevamente a este punto. Tomo el hilo, jalo, voy a hacer uno, tomo el hilo, jalo, dos, tomo el hilo, jalo, son tres que estoy haciendo. Ahora tomo la lazada, cierro, hago un puntito, regreso a la base donde hice el punto y voy a cerrar haciendo un puntito enano. Y ahora este un poco lo empujo por atrás de esta forma. Ahora voy al siguiente punto. Tomo el hilo y hago primero un puntito enano. ¿Listo? Un puntito enano. Ahora voy a hacer dos cadenetas al aire. Tomo la lazada, voy nuevamente al lugar donde estaba haciendo el punto. Tomo uno, nuevamente tomo la lazada. Tomo otro, nuevamente tomo la lazada, hago tres, cierro el punto, hago un puntito ahí para cerrarlo bien, me voy al mismo lugar donde hice los puntos y cierro con un puntito enano. Le doy una empujadita por atrás con mis dedos para darle el volumen a estos pétalos. Muy bien, voy a hacer el siguiente. Voy al siguiente punto. Hago un puntito enano, hago dos cadenetas
y repito la misma operación. Voy a la base, tomo uno, nuevamente tomo la azada, voy a la base, tomo dos, tomo la azada, voy a la base y hago tres. Una vez que tengo los tres, cierro, cierro con un puntito, me voy a la base donde hice los puntos y aquí mismo voy a cerrar con un puntito enano. ¿Ves? Y ahora con mi dedito voy a empujar un poco desde atrás para darles el volumen a estos pétalos. Ya hicimos tres. Y acá tenemos espacio para hacer 1, 2, 3, 4, 5 más. Te dejo tejiendo estos 5 pétalos más para indicarte cómo vamos a hacer en el último pétalo. Ya he avanzado y ahora solo me falta los dos últimos puntos. Me quedé aquí haciendo un puntito enano. Voy al siguiente espacio, comienzo haciendo un puntito enano, levanto dos cadenas al aire, tomo la azada, me voy al mismo agujero, tomo uno, tomo la azada, regreso dos, tomo la azada, tres. Una vez que tenemos los tres listos, tomo la azada para cerrar el punto, cierro haciendo un puntito, voy a la base y cierro con un puntito enano. Empujo con mi dedo para que salga el puntito para afuera. Nuevamente voy al siguiente, comienzo tejiendo un puntito enano, espero que se esté notando bien, puntito enano. Hago 1, 2, dos cadenas al aire, tomo la azada, voy al mismo espacio, jalo 1, tomo la azada, voy al mismo espacio, jalo 2, tomo la azada, voy al mismo espacio, jalo 3. Voy a cerrar este punto y para sellarlo completamente hago un punto. Voy a la base, hago un puntito enano para sellarlo. Con mi dedito empujo un poco para que vaya adelante. Y ahora me encuentro ya en el último punto. Voy a ir al primer punto que tejí y voy a hacer un puntito enano. Después de hacer este puntito enano, jalo el hilo. Si es que lo jalo y dejo el hilo un poco largo porque lo voy a coser o voy a necesitar hilo para coser tal vez esta florcita donde la quiera pegar. Entonces corto el hilo y como ves aquí me está quedando para adelante, entonces esto es fácil, simplemente con ayuda de mi crochet lo jalo para atrás y así es como me queda mi florcita. Mira qué linda que ha quedado, qué rápido, qué práctico, y como te dije, esta florcita nos va a servir para adornar cualquier prenda. O también lo podemos poner como una florcita por un amigurumi o donde tú desees. Mira qué linda que nos ha quedado. Como ves, este es un trabajo muy fácil, muy rápido. En cuestión de segundos tenemos listas estas florcitas y quedan muy bonitas. Como ves, el hecho de que utilicemos esas tres puntadas hace también que quede así un poco pomponcita y se ve todavía más bonita. Puedes escoger los colores que tú quieras y como has visto el material es prácticamente nada. Bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este mini tutorial y nos vemos a la próxima. No te olvides de regalarme un like si te gustó este videito y también de suscribirte a mi canal. Muy bien, entonces que tengas un excelente día y hasta la próxima.